En esta tarde nos encontramos en un lugar conocido como Santa Anita, hogar de muchos misterios. Lo que podemos observar es una hacienda abandonada, antigua. Gracias por acompañarme en esta nueva aventura. Esto es Parajes Nigromantes. Ponte cómodo, porque en este momento comenzamos. Sobre las faldas de la Sierra de Atoyac podemos encontrar muchos parajes misteriosos, hermosos, que datan de hace muchos siglos, como este impresionante árbol. Cabe mencionar que esta propiedad es privada, por lo cual, en apoyo de un habitante que conoce al dueño, comenzamos esta aventura. Así que si algún día quieres visitar este lugar, no te olvides de pedir permiso. Doña Angélica, un habitante de esta zona, fue la persona que nos indicó el camino para llegar a este paraje mágico y único en la zona. El nacimiento de agua, La Ceiba, perteneciente al municipio de Atoyac, Veracruz. En nuestro camino nos podemos encontrar diferentes paredones, los cuales forman parte de la hacienda antigua que existió aquí. A nuestro paso podemos escuchar infinidad de cantos de aves que existen en la zona, y a lo lejos se puede observar un arroyo perteneciente al nacimiento La Ceiba. Y poco a poco comenzamos a acercarnos a nuestro destino. Para este momento, ante nuestros ojos aparece una impresionante construcción de la cual desconocemos para qué fue hecha. Sin embargo, no deja de ser impresionante. Como mencioné, nos comenzamos a acercar aún más al nacimiento La Ceiba. Al fondo se puede contemplar un gran paredón antiguo y a su pie una pequeña represa, la cual encierra el agua del arroyo proveniente del nacimiento La Ceiba. Aquí, un pequeño ecosistema subsiste, el cual
se encuentra formado por lirios, algas y varios peces de diferentes especies. Después de caminar aproximadamente 10 minutos, por fin llegamos a nuestro destino. Este es el nacimiento La Ceiba. Un lugar mágico, con aguas cristalinas, de color azul turquesa, nos sorprende a la vista. Por debajo de estas piedras nace el agua, proveniente de la Sierra de Atoyac. Conozcan el nacimiento La Ceiba. Agua pura y cristalina, la cual da vida a un arroyo que desemboca en el río Atoyac, alimentando aún más a nuestro querido río. Este lugar alberga una infinidad de peces y plantas, los cuales han encontrado aquí un hogar perfecto para vivir. El color del agua azul turquesa se debe principalmente a todos los minerales que bajan del cerro. La mayor parte del caudal del arroyo proveniente de este nacimiento contiene una especie de alga única en la zona. Sin darnos cuenta, estábamos cerca de encontrar algo único que jamás pudimos imaginar que nos podría pasar. Y es que a simple vista no se podía observar nada. Vaya sorpresa nos llevamos ante tal descubrimiento. Plasmados en este paredón antiguo, existen varios dibujos, los cuales, al parecer, fueron tallados con mucho tiempo y dedicación. Sin embargo, desconocemos su significado, lo cual los hace aún más misteriosos. No cabe duda, este es un paraje único y hermoso.
Si algún día tienes la posibilidad de conocer este hermoso lugar, te pedimos, cuídalo, protégelo, no lo contamines. El agua es vida. Bueno amigos, pues vamos a ponerle fin a esta aventura. Vamos a ver en dónde desemboca este arroyo proveniente del nacimiento, La Ceiba. Ahí se une el arroyo proveniente del nacimiento La Ceiba con el río Atoyac, dándole así más vida. Gracias por acompañarnos en esta nueva aventura. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Close to me, that's all I need. If I could